combinado albiceleste, tiro libre indirecto. Falfán, ¡Brando! Quiere pensando en tocar la pelota nuevamente para la zurda estable. Atrás ahora con Brown. Acostumbra a finalizar las jugadas aquí muy bien. Ejemplar esa tajada de Catarina. Van de izquierda buscando a Vanini. Vanini no quiere líos y va tocando atrás ahora con Brown. Viene Brown, la presión es de Catalina Udme, que a veces juega como una especie de falso 9. Zurda conecta con Lorena Bedoya y el toque vertical buscando a Catalina Udme. Viene, primero llegaba Brown. Iba del albiceleste. Aira, el centro rasante en el frontal del área chica, la va sacando Brown. Mónica Ramos, esta puede terminar bien. Mónica Ramos y la pelota. El toque ahora con Mayra. Anticipa. Bien Brown. Aquí llegará Liana. Salazar. Atrás ahora Brown. Últimos instantes. Ingresaremos en los últimos 8 minutos. Que serán en realidad 11. 12, ¿por qué no 13? Pelota Catalina hacia Linda. Esta puede ser buena. Viene Linda Caicedo para liquidar. Linda Caicedo por el Mundial. El toque al medio. Tiro de esquina. Tiro de esquina va a levantar el equipo colombiano. Hay que correrle en corta. Aquí rescató Mayorga. Sigue apretando el equipo paraguayo. Llega Brown al cierre y tocando. Va Ramona, pisa lariamente el centro. Brown con gol que te hicimos el cuadro de Frigerio. Creo que termina consiguiendo una ventaja justa. Desdibujando a Argentina, promoviendo los. Se quedó en la cancha la 14, Pilar González. Hay falta en la mitad de la cancha, gana Argentina. Argentina ha podido capitalizar los tres goles en tres desajustes defensivos. El juego a continuación. Viene con Camilo Sixto Vaquero. Epa, es el equipo charrúa, pero detienen inmediatamente a Cintia González. Falta, pita, la juez. La Conti, tres en el fondo. Y a jugarse todo por el todo. Así se viene Brown. La tiene por aquí Brown. Vanini. Así están claramente las tres paradas en el fondo de Venezuela. Romero, Jiménez y Carrasco. We'll step in and serve the ball in for GU. This ball in tight, far post, and there's a goal for Gonzaga. This one. The Argentine International! Calm, cool, and collected into the bottom right corner. At the penalty spot. And she puts it in the bottom left corner. Mackenzie Samuel is able to get a hand on it. Cool and in the middle of the net. And the Zags. Poland in goal. Slots it to the right side and the Gonzaga Bulldogs break their goal. Set it up. There's a shot and a good save that time by Jarnstorf. Sophia Braun got. Braun. Takes a shot with her left foot, straight in the hands of her. Now Braun has some space. Is she going to take a shot? Yes. It's fumbled by Leah Freeman. And Ducks closing down everything here. Braun. Touch. Tees it up. Takes a shot. Spill. Looking for space. Drops back, shot is on towards the back post. Cooley up ahead. Braun to Jenks, trying to beat her man. Jenks slips it through. You have to look back at that one. For now, Braun wins it back, coming forward for the Zags, making another driving run by the midfield. In for Garcia, what vision for Braun! I was surprised that they went with Green for the keepers. Ball played out left, that's Sophie Braun with the perfect. Sarah Evans loses it. Comes the Holono, kicked away. Here comes. Good job by Schlitting, keep it going, and that gets tackled by Sophia Braun.